Del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como la plata y al oro refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas del Señor. Entonces agradará el Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Portones, alcen los dinteles. Levántense puertas antiguas. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Portones, alcen los dinteles, levántense puertas antiguas. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. De la carta a los Hebreos. Los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y sangre participó también Jesús. Así, muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del pueblo. Como él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Evangelio según San Lucas. Cumplidos los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, según lo ordenado en la ley del Señor. Había por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y al introducir sus padres al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por las cosas que se decían de él. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: «Mira, este ha sido destinado para ser caída y resurrección de muchos en Israel y como signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y había permanecido viuda hasta los 84 años,
sin apartarse del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Como llegara en aquel mismo momento, daba gloria a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. En cuanto cumplieron todas las cosas ordenadas por la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él.